gonna walk all over you. Los molinos de Consuegra son un conjunto de molinos situado en el denominado Cerro Calderico, en el municipio español de Consuegra, en la provincia de Toledo. Los molinos de viento fueron construidos en la primera mitad del siglo XIX. En concreto, Pascual Madot señala un total de 10 molinos harineros en 1847 en su Diccionario Geográfico Estadístico Histórico de España y sus posesiones de ultramar, aunque en el siglo XVIII, al parecer, existirían ya dos molinos. Uno de ellos se piensa que es el del siglo XVI. Tras las distintas reconstrucciones llevadas a cabo en diferentes épocas, se conservan en el siglo XXI 12 de los 13 molinos que en su día llegaron a coronar el Cerro Calderico. Actualmente han dejado de realizar su función como molinos y se usan para fines turísticos. En el Molino Sancho se celebra el sábado del último fin de semana de octubre la Molienda de la Paz. Estos, siguiendo la tipología del molino torre establecida en Holanda entre los siglos XVI y XVII, presentan dos partes claramente diferenciadas: un cuerpo cilíndrico o torre formada por gruesos muros de mampostería encalada, que constituye el elemento sustentante, y una cubierta cónica giratoria de madera y zinc, que integra el conjunto matriz, manifestándose al exterior por el palo de gobierno y sus cuatro aspas rectangulares. Su ubicación sobre el Cerro Calderico y la necesidad de contar con un suelo nivelado para su edificación determinó la construcción de una plataforma circular, reforzada en su perímetro por un muro de mampostería, en el centro del cual se levanta el molino de viento. En el grueso del muro de cerramiento de los molinos y orientadas al sur, se abren puertas de vano adintelado de una hoja que dan acceso a un interior dividido en tres plantas pavimentadas con baldosas de barro y conectadas entre sí por una escalera adosada al muro. En la planta inferior se ubica el silo, donde se almacenaba el grano molido. En la segunda planta o camareta se ubica el cedazo, gran tamiz dentro de un cajón para separar la harina del salvado. En la tercera planta o moledero, estancia donde el muro reduce su espesor, proporcionando un espacio de mayor amplitud, se aloja el conjunto de la maquinaria, cuyo elemento más llamativo es la rueda catalina. En la parte alta del muro se abren 8 ventanillos que servían al molinero para averiguar la dirección del viento y determinar así la orientación de las aspas. En 2006 fue incoada la declaración conjunta como bien de interés cultural del cerro, incluyéndose los molinos y el aledaño castillo de la Muela. En febrero de 2008 se aprobaría con la categoría de sitio histórico. El Castillo de la Muela es un castillo situado en el municipio de Consuegra, provincia de Toledo, España, y es uno de los mejor conservados de toda Castilla-La Mancha. Se ubica junto a los molinos de Consuegra sobre una montaña, Cerro Calderico, con leves acantilados que dan a la ciudad de Consuegra. Consuegra es la consabura romana que llegó a contar con las edificaciones propias de una gran ciudad: termas, murallas, acueducto, circo. El castillo es mencionado en la Historia de España de Alfonso X el Sabio, del siglo XIII, donde se comenta que este pertenecía en tiempos de los visigodos al conde Don Julián, al que define Alfonso X como heredero en el castillo de Consuegra. Es posible que la primera reconstrucción del castillo fuera realizada por Almanzor en el siglo X, época del dominio musulmán
de las comarcas cercanas. En 1097, Al-Mu'tamid lo cedió a Alfonso VI por pacto matrimonial, ya que el rey se casaría con la princesa sevillana Zaida. El castillo se consiguió sin guerra, pero poco duró la ocupación cristiana, porque en agosto del mismo año, Alfonso VI perdió la fortaleza tras ser derrotado por los árabes en la batalla de Consuegra, en la que murió peleando contra los almorávides Diego Rodríguez, el único hijo varón del Cid Campeador. El castillo fue recuperado finalmente por los cristianos en el siglo XII, siendo reconstruido por los caballeros hospitalarios en este mismo siglo y también en el siguiente siglo XIII. Alfonso VII entregó el castillo, la localidad y su entorno a la Orden de San Juan de Jerusalén en 1183, que estableció en Consuegra la capital de su priorato de la Mancha y dio forma al actual castillo. De ahí que su aspecto definitivo se asemeje al de tantos castillos medievales. Tras la invasión francesa y la campaña de Napoleón en España en 1808, fue ocupado por una guarnición de soldados franceses entre 1809 y 1813, que lo destruyeron al retirarse. Después del destrozo napoleónico de inicios del siglo XIX, sufrió la desamortización de Mendizábal, lo que implicó expropiación, abandono, incendio y destrucción progresiva. Pero en 1962, el Ayuntamiento de Consuegra adquiere el castillo e inicia un proceso de restauración integral. Como resultado, se puede acceder a la ermita, los aljibes, los pasos de ronda, la sala capitular, la torre albarranca, las terrazas y la barbacana. Progresivamente recobra el austero y formidable aspecto que tuvo en sus mejores tiempos. La estructura de este castillo es inusual. Está constituido básicamente por un cuerpo central cuadrado con una gran torre cilíndrica en cada uno de sus lados. El recinto está rodeado por una barrera de la que solo quedan restos en la parte que da al patio de armas. Al pasar el primer muro hay un espacio vacío denominado centinela, desde donde se accede al castillo propiamente dicho, que está rodeado por la barrera defensiva. La puerta de entrada se enmarca entre dos estructuras cúbicas y sobre ella se encuentra el escudo del prior de la orden, Juan José de Austria, y el de los Álvarez de Valencia. Entre las estancias interiores destacan el aljibe, cubierto con bóveda de cañón, un patio interior y los archivos de la Orden de San Juan, destruidos por los franceses en 1814. La torre albarrana, elemento defensivo de los tiempos árabes, es de forma circular y se encuentra en la parte meridional del castillo. Un adarve comunicaba la torre con el resto del conjunto. Es de altura considerable, porque dentro se compartimenta en cuatro pisos. Los muros del castillo son de mampostería, técnica constructiva que trabaja poco la piedra, el material más empleado por su dureza y abundancia. En su interior quedan restos de un hormigón muy diferente al empleado actualmente.